Espera, repite. ¡Ostras! ¡Yo acepto! ¡Me pido para el aeropuerto! Unos momentos después. Vale, ya estoy en el aeropuerto. Ahora voy a ir al avión. Vale, ya vamos a despegar. Claramente no va a pasar nada malo. Ah, qué bonito día hace. Está claro que no va a pasar nada malo. Voy a buscar algunos tesoros que hay por ahí abajo. ¿Y este agujero? La verdad ha sido un poco sospechoso. Qué raro. ¡Ah! ¡Qué bien! Me estoy pasando en la playa. ¡Yupi! ¡Buah! ¡Qué bueno está el batido que me compré en el súper de al lado de mi casa! Y está... ¡Que te cagas! ¡Ostras! Ese pibe tiene el batido todopoderoso. Yo también quiero el batido poderoso. A ver, ¿tú te crees que este objeto tan legendario se le puede dar prestado a otras personas, medio iluminado? ¡Y va a tener Grimmel Shade! ¡Vamos! ¡Me cago en tu pu... I just got the Grimace Shake. Ooh, that sounds delicious. Do you want the Grimace Shake? Yes, it's so nutritious. Oye, ¿pero en serio me lo das? Por supuesto que sí. No me lo puedo creer, ese es el mejor día de mi vida. Noticias de última hora. Se ha descubierto que en estos últimos días hay un supermercado que está vendiendo batidos ilegales que por ahora ha matado a más de 1 millón de personas. Buah, pedazo de mito de internet. Pero si esta cosa es lo único que hace es refrescarte la boca. Go, 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 go. Gracias por escuchar Spotify. De verdad, te lo digo en serio. Happy birthday, Grimace. Esta es la mejor fiesta que he tenido nunca. Give me everything you want. Oye, bro, ¿me acompañas a comprar un Grimace Shake? Ah, no te preocupes, estoy viendo el nuevo remaster del Baby Shark 23. Hola, buenas. Me gustaría comprar un Grimace Shake. Ah, pues eso le costará unos 1000 millones de bolívares. Ah, pues lamentablemente solo tengo una mierda. ¡Ostras, buenísimo! ¿Pero por qué huele tan mal? ¡Ostras, qué es eso! ¿Sabías qué puedes hacer con estos 4 ingredientes de aquí arriba? Sí. ¡Esta es la mejor fiesta que he tenido nunca! ¿Qué es esto? Miguel, Cosmo, ocuparos vosotros con él. ¡Hola, amiguito! ¿Pero qué haces? Oh, nada, estar con mi amiguito. ¿Pero no te das cuenta de que este bicho puede acabar con toda tu vida? Nah, eso es un mito, hombre. Vale, o sea, 100% ha tenido que ser... ¡Oh, no ha sido el G5! A ver si este pavo deja de decir pelotudez. A ver, clase, ¿qué significa? ¿Esto? ¡Pero en español! Venga, a ver, ¿qué prefieres? Que te piquen 30 chinches o golpearse el dedo pequeño del pie. Creo que te piquen 30 chinches es un poco más fuerte que te piquen 30 mosquitos, por lo que golpearse el dedo pequeño del pie. ¡Empezamos fuertes siendo parte de la minoría! Tener un gimnasio en casa o un boliche en casa. Tener un boliche en casa es como más único, por lo que el boliche. Ya no voy a querer jugar más a los bolos en los próximos 50 años. Que se acaben las guerras en el mundo o conversar una hora con Jesús. Donde yo vivo en España casi no hay guerras, por lo que conversar una hora con Jesús. ¡Hazme soy parte de la mayoría, vamos! Tener 1 millón de seguidores en YouTube o 1 millón... No, es que no quiero que me digas nada más. Hashtag Team YouTube. Te lo dije. Dragon Ball o One Piece. Dragon Ball. Si es que qué suerte tengo. Tener una mansión de lujo o tener un yate de lujo. La mansión, tamaño, espacio, aforo. La pija. No tener electricidad o no tener ropa. No tener ropa, que me vean la pichu. Chavales, lo que estoy haciendo ahora lo hace el 33% de la población. Ser rico en un barrio pobre o ser pobre en un barrio rico. Ser rico en un barrio pobre, baby. Vivir en la Antártida para siempre o vivir en el desierto para siempre. Que a ustedes está aquí en el desierto, ¿no crees? Ser mejor amigo de MrBeast o ser mejor amigo de Messi. Mejor amigo de Messi. Hola, Messi.
tener dolor de garganta o tener dolor de cabeza. Estoy más acostumbrada a tener dolor de cabeza, por lo que elijo esa. Ah, pero qué gatito más lindo. Es que es tan lindo que no puedo parar de verlo. Anda, pero son dos dedos de la mano intentando tener contacto. Oye, ¿quieres que vayamos a la casa rosa de Hugh Washington? Claro que sí, baby. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía. ¿Has visto qué unicornio más mono tengo? Sí, se ve muy apetecible. ¿Cómo? ¿Quién quiere leche gratis? No comer dulces o no comer chocolate. Pues te digo una cosa, si ni me gustan las chuches, ¿para qué las quiero realmente? Chocolate, si te soy sincero, la verdad te mereces esto. Ser pobre y ayudar o ser rico y hacer daño. ¡Qué satisfactor es la riqueza! Espera, ¿cómo que solo un 32%? Controlar tus emociones o controlar el clima. El clima, ya que puedo hacer que el cielo esté así o así. Curar el cáncer o terminar con la pobreza. Una de cada tres mujeres tenían cáncer, por lo que si pudiera curar eso estaría bastante Gucci. Pues mira, te digo una cosa, los niños pobres me tienen hasta las bo... Estar todo el día en pijama o todo el día en traje. Estar todo el día en pijama es literal el sueño de los niños. ¡Guau! ¡Qué satisfactorio!